¿Por qué se llama El Chavo del 8? Al inicio fue llamado así, ya que se transmitía a través del canal 8. Pero cuando el éxito llegó, fue cambiado al canal principal de Televisa. Y Chespirito tuvo que darle un origen más profundo. Así que después, Gómez Bolaños afirmaba que se llamaba así porque el Chavo vivía en el apartamento 8 de la vecindad y no en el barril como muchos pensaban. El verdadero nombre del Chavo. Uno de los grandes misterios que jamás fue revelado es el nombre real del Chavo del 8, pues siempre que estaba a punto de decirlo, alguien lo interrumpía. Muchos afirman que su nombre era Roberto o Beto, basándose en que a su creador le gustaba nombrar a sus personajes con el mismo nombre que sus intérpretes. Tal es el caso de Doña Florinda y Don Ramón, personajes de los actores Florinda Mesa y Ramón Valdés respectivamente. Pero ojo, esto solo es una teoría, pues nunca fue confirmada. ¿Pacto con el diablo? Aunque no está confirmado, muchos fanáticos de lo oculto han recopilado imágenes en donde aparecen simbologías e incluso palabras que hacen alusión al diablo, lo que ha generado varias controversias y rumores que incluso han atribuido el éxito de esta serie a supuestos rituales satánicos que el elenco llegó a realizar. Eso sin contar que hay quienes afirman que Chespirito se basó en los pecados capitales para crear algunos de los personajes de la vecindad. Según esto, el Ñoño representa la gula, Don Ramón la pereza, el señor Barriga la avaricia, la Bruja del 71 la lujuria, Doña Florinda la ira, la Chilindrina la envidia y Kiko la soberbia. ¿Verdad o mentira? ¿Tú qué opinas? Origen de la Bruja del 71. La querida Doña Clotilde fue interpretada por Angelines Fernández, quien tiene una historia muy interesante. La actriz española fue una feroz combatiente del conflicto armado civil español, en donde luchaba en contra del general Francisco Cano. Pero cuando este tomó el poder en 1939, la actriz supo que su vida corría peligro, por lo que decidió venir a México, en donde radicó hasta su fallecimiento en 1994 a causa de un terrible cáncer pulmonar. Boda de Doña Clotilde y Don Ramón. Al igual que existe un capítulo censurado de este programa, también existe un episodio que jamás fue transmitido y en dicho capítulo, la Bruja del 71 se casa con Don Ramón. Por fortuna, el material es muy fácil de encontrar en internet, pero antes de que te hagas ilusiones, lamentamos informarte que la boda entre Doña Clotilde y Don Ramón solo es un sueño del Chavo. Un amor más allá de la pantalla. Pese a que siempre vimos a Don Ramón huir de la Bruja del 71, fuera de set, Ramón Valdés y Angelines Fernández eran amigos del alma. Por eso, cuando Ramón Valdés falleció, Angelines se quedó más de 2 horas de pie junto al ataúd de Ramón, mientras decía entre lágrimas, mi rorro, recordando la frase con la que su personaje llamaba a Don Ramón. El supuesto papá del Chavo. Hace varios años en internet rondó una teoría sobre el papá del Chavo. En ella se dice que todos los programas de Chespirito forman parte de un mismo universo. Y después de una serie de supuestas evidencias, se concluye que el Chompiras y la Maruja, personajes del programa Chespirito, son en realidad los padres del Chavo. Misma teoría cobra fuerza con la explicación oficial que Roberto Gómez Bolaños dio sobre el origen del Chavo en el libro El Diario del Chavo del 8, en donde explica que su mamá lo dejaba en una guardería todos los días, pero un día ya no volvió por él. Después el Chavo fue llevado a un orfanato y huyó tras no ser adoptado. Posteriormente, llegó a la vecindad y fue adoptado por una anciana que le dio asilo en el departamento número 8. Pero a los días, esta ancianita falleció. Triángulo amoroso. Carlos Villagrán, responsable de dar vida a Kiko, fue uno de los primeros en abandonar el programa. Todo esto, según él, debido a que Chespirito tenía envidia de la popularidad de Kiko, quien supuestamente había rebasado la fama del mismo Chavo. Pero otros apuntan a que el problema fue un triángulo amoroso.
Según algunos medios, Florinda Mesa tuvo un amorío con Carlos Villagrán antes de ser pareja de Roberto. Así que una vez formalizada la relación entre Florinda y Chespirito, quien llevaba 7 años enamorado en silencio de ella, parece que la amistad entre Carlos y Roberto se vio fracturada, a tal punto que Villagrán abandonó el programa. El trágico final del Chavo. Durante una entrevista que Roberto Gómez Bolaños hizo a Perú, confesó que había pensado en un trágico final para el Chavito, pues pretendía que éste perdiera la vida tratando de salvar a otro niño. Sin embargo, no lo hizo gracias a que su hija, quien es psicóloga, le aconsejó no hacerlo, ya que esto podría traer serias consecuencias entre la audiencia, principalmente entre los niños, quienes podrían llegar incluso a intentar quitarse la vida ante un final tan trágico del personaje. Los actores no usaban apuntador. Aunque muchos pensaríamos que hasta la más mínima palabra en los diálogos de este divertido programa estaba escrita, la realidad es que los actores no usaban apuntador. Incluso, varios de ellos improvisaban y añadían su propio sello a su personaje. Por ejemplo, el famoso ta, ta, ta del profesor Jirafales, mismo que Rubén Aguirre tomó de un profesor de su niñez, o las famosas y divertidas frases de Don Ramón, que de acuerdo a lo declarado por sus hijas, Ramón Valdés tomaba de su vida personal para emplearlas en su personaje. Eso sin contar que en la vida real se vestía igual. Y bueno, ni hablar de las mejillas infladas de Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko. La Chilindrina y su embarazo. María Antonieta de las Nieves quedó embarazada en 1974, razón por la que no podía seguir interpretando a la dulce y traviesa Chilindrina. Sin embargo, los episodios en los que no estuvo presente, se dijo que la Chilindrina se había ido a vivir con sus tías a provincia. Así que ahora ya sabes qué pasaba realmente en la vida de esta grandiosa actriz durante su ausencia del programa. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos curiosos datos del Chavo del Ocho? Deja tu opinión en los comentarios. Y si tú también amabas los programas de este genio de la comedia, etiqueta a tus amigos, dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. Yo soy La Pía Díaz, nos vemos en la próxima.